Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección serie de terror de Project Zero. Ya sabéis, ese clasicazo que estamos jugando en el canal en esta sección. Soy Óscar Oliva y bueno, aquí estábamos en esta zona conocida como, a ver, veamos el mapa, el patio, vale. Seguimos explorando los rincones. Por cierto, antes de que se me olvide, he estado trasteando un poquito con el menú de cámara. Eso es. Y he visto que aquí hay funciones básicas que pueden ser mejoradas. Es la primera vez que he jugado el juego, ya lo comenté. Y se pueden mejorar las estadísticas de la cámara. De hecho, la puntuación 14.076 podemos utilizarla para mejorar las funciones básicas. Así que vamos a mejorar. Mira, el alcance nos cuesta 4.000. Vale, eso amplía el círculo de captura. La velocidad 2.000. Perfecto. Y el valor máximo 6.000. Vale, todo amplio. Nos quedan 2.000 puntos, ¿vale? Luego tenemos funciones extras. Presionar, hacer retroceder a los fantasmas. Bueno, yo creo que las funciones extras están relacionadas con los cristales esos de color marrón. Las bolitas esas de color marrón que tenemos en el inventario. No, serán las funciones especiales. Eso es, las funciones especiales. Las funciones extras se compran igual, con la puntuación. Ahí lo veis. 12.000, 14.000, 20.000, vale, muy curioso esto. Venga, vamos a continuar. Ya imagino que. Espérate, ¿cuántos cristales tengo de esos? Ahora que lo digo. Objeto. Espejo de piedra. A ver, medicina, agua sagrada. El espejo de piedra es todo lo que es lo que todavía no sabemos, ¿eh? En su interior mora un espíritu protector. Esto seguramente nos dará algún tipo de barrera protectora o nos impedirá salvarnos de algún ataque o algo así. Vamos a mirar. Piedra espiritual. Activa funciones extra de la cámara. Extra. O sea, estas. Activa estas funciones, ¿vale? Por lo que veo. No las especiales. Pero aquí nos dice que tiene un coste, ¿vale? También en puntos. Bueno, ya lo miraremos un poquito más adelante. Vamos a ver. Se ha movido la tapa del pozo. Parece un antiguo pozo. Tiene una tapa y no se ve el interior. Socorro, ayuda, bicho. A ver. No consigo mover la tapa del pozo. A ver. Ahí va. Ahí. Niña girando. Vale. Muy bien. Debo darme prisa. Empiezan a salirme marcas de sogas. Marcas de soga. Curioso. Díselo, díselo, que tenemos un fantasma ahí que nos quiere de trincar. Vamos a movernos. Corre, Miku. Ahí, la tenemos. No te muevas tanto, condena. Ahí. Bueno, le hemos pegado un buen viaje. A ver, viene, no, se da la vuelta. Se ha pirado, ¿no? A ver, ¿por dónde me vas a salir, condenado? Que no te veo. Condenado, condenado, porque realmente no sé. Imagino que para donde mira Miku es donde está nuestro amigo el fantasma. A ver, por ahí sale. ¡Qué barbaridad, tío! Sale justo ahí, en ese punto, tío. Pero suelta, hombre. Pestoso. A ver, ¿dónde está? Cuidado que le tengo aquí, macho. ¡Qué rabia me da eso, tío! Aparece y desaparece. Bueno, parece que algo ha ocurrido, que creo que se nos ha debido activar el objeto de defensa porque nos ha rellenado la vida. A ver. Efectivamente, el espejo ese. Lo que hace es cuando nos quedamos sin vida nos rellena. Vale, bueno saberlo. Venga, vamos a hacerle ya una fotita a este, a dejarle bien retratadito. O sigue enfocando ahí. No, ya se va. Que tiene un alcance, macho.
Joder, es que esto es una locura. Hay que mantener mucho más la distancia. Si no, te acaban cogiendo. Vete para acá. Corre un poquito más, Miku, ¿eh? No te vendrá mal. Corre un poquito más. Eso. A ver, ¿dónde está nuestra amiga? ¿No está? Genial. ¿Dónde es? Allí. Vale, cuidado, que sale aquí de enfrente. Eso es. Vamos a dejarte bien retratada. A ver, ¿dónde estás? Toma. Se ha madolido hasta a mí. Disparo cero. Te hemos cazado, pero bien. Ahí. Pues ya estás. Vale, bye. Se ha lanzado corriendo por mí, tío. Cuidado, que estamos tiritando y ya no tenemos el espejo ese, ¿eh? Puñeteros son estos fantasmas, tío. Al hacer puñetas. 160 de daño, no está mal. Otro disparo cero. Pues era una, finalmente, ¿eh? O por lo menos parece una. Hala, tira, hacer puñetas. El espejo, debo decirlo. Curioso, tío. A ver, ahí sigue brillando algo. Espérate, a ver si es que no me he colocado bien. No, me dice, no consigo mover la tapa del pozo. Hay una cinta. Ah, es que hay que ponerse muy bien colocado, ¿eh? Cinta azul 1. Una cinta con una etiqueta azul. Parece que está medio usada. Bueno, pues si está medio usada, la vamos a usar ahora mismo. September 12 de septiembre, 3 y 20 de la tarde. Sé que parece una locura, pero en esta mansión hay algo más aparte de nosotros. Lo he visto con mis propios ojos. Era una mujer con un kimono blanco. Está claro que aquí está pasando algo. ¿Habremos despertado algo sin saberlo? Pues es posible. O tal vez nos han atraído aquí para morir. También puede ser. Muy interesante. Venga, continuemos. Vale, hay nada. A ver, ahí brilla algo. Sobre la lápida hay un trozo de un cuaderno de una bolsa de plástico. En una bolsa de plástico. Líneas del cuaderno negro. 14 de septiembre, 8 de la tarde. Entre el material que tomó y reunió para mí, hay un párrafo que habla de cinco partes de un espejo que se transmitió entre las generaciones y muro. Se dice que los trozos se llaman la puerta del infierno y protegían a la región de un desastre mayor. Tal vez tengan algo que ver con la actual situación infernal. Los cinco espejos sagrados de los santuarios de la zona se rompieron el otro día por un pequeño terremoto. Al oírlo, se me ocurrió la idea de mi próximo trabajo. Creo que cuando llegué aquí, traje un artículo de prensa donde se mencionaba. Dice que solo existían cinco espejos sagrados, pero según algunas leyendas hay otro, el verdadero espejo sagrado. Vale, o sea que hay cinco espejos y luego hay el espejo sagrado, por así decirlo. El folclorista también lo menciona en su investigación, en los documentos que encontré aquí en la mansión. Creo que los tiré en algún sitio mientras intentaba escapar de aquella mujer maldita. Esta es mi teoría. Creo que los cinco espejos que se rompieron en el terremoto del otro día servían para vigilar al verdadero espejo sagrado. No creo que el terremoto fuese lo que los cinco espejos sagrados de los santuarios. Pienso que era una señal de que, por alguna razón, se había roto la fuerza del verdadero espejo sagrado y muro que cierra la puerta del infierno. Los cinco espejos intentaban avisarnos. Muy bien, muy interesante. Vale, vamos a continuar esta puerta. A ver. A ver, ¿dónde nos va a llevar esto? A algún sitio. Vamos a ver, por aquí. Bueno, pues hemos visto a la tipa del kimono, ¿no? Oigo algo. Y me está vibrando el mando. ¡Ay! No me ha dado tiempo, ¿no? No, no es eso.
La doncella del santuario de la soga, la maldición. Mira qué chulo. Siempre me han gustado de Japón los arcos estos que tienen así para entrar a los templos. Son una pasada, tío. A ver. ¿Qué es eso? Me llama. Vamos a ver. Una estatua de Buda más y el espejo sagrado quedará. Quedará puntos suspensivos. Quedará. A ver. Antes de hacer nada. Vale, ahí tendremos que echar una fotillo, imagino. Vamos a coger esto. Hay algo que refleja la luz en la oscuridad. Bien, un espejo de piedra. Pues es tener poderes. Pues por lo que veo, si nos quitan toda la vida, nos restaura. O sea, que eso me parece un poder cojonudo. Venga, fotito. Parece una especie de símbolo, ¿no? En la foto se ve otro lugar. ¡Ah! El sitio de los farolillos. Sí, lo conozco. Vale, pues muy interesante. Coloco la foto en mi archivo. A ver, que aquí brilla algo más. Hay una caja con una película en el lateral del pasadizo. 37. ¿Qué película llevo yo equipada ahora mismo? Voy a gastar un poco de la 37. Ah, ya está. Está cargada, vale. Es la que llevo. Sí, arriba lo pone, efectivamente. Vale. ¿Puedo entrar aquí o no? El emblema de la familia y muro. Seguramente abre la puerta, pero no funcionará. Solo hay 4 piedras en los 5 agujeros. Tal vez necesito una más, ¿no? De verdad, falta una. Falta una pequeña piedra de forma pentagonal. Vale. A ver, quiero mirar una cosita. No sé si os acordáis en el capítulo anterior, chicos. Será un objeto. Este mechero. El mechero que encontré en lo más profundo de la mansión. Queda poco aceite. Hay que usarlo para encender algo. Y en la foto nos ha indicado unos farolillos. Vamos a ir a echar un vistazo a los farolillos. A ver, ¿otra vez ese ruido? ¿Me parpadea por aquí? A ver... ¡Mira! Hombre retorcido. Vale, sí, era una de esas. Vamos a volver a la zona donde están los farolillos, ¿vale? Porque había uno, no sé si acordáis, que no estaba encendido. A lo mejor si lo encendemos usando el mechero, se devela algo. A ver, a ver, a ver. Aquí el pozo otra vez. Esto está despejado, aquí no hay enemigos. Vale, vale. Pasa, 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 Miku, no te compliques la vida. Vamos por aquí. Nivel de ambientación, la verdad es que el juego está estupendo, ¿eh? Está estupendo. Muy buena ambientación, ¿eh? Y esto, según tengo entendido, bueno, vosotros, os lo comento a vosotros, si habéis jugado los 3 títulos de la saga, esto es el primer juego. Tengo entendido que el segundo mejora muchísimo y el tercero también. Aunque todo el mundo yo creo que se suele quedar con el segundo, ¿eh? Hombre, se nota que es quizá el primero de los juegos, que es un poco, pues el control es un poco arcaico. A veces lo noto que se atasca el personaje en ciertos momentos. Nada grave, también se ha dicho. Vale, otra vez en la sala está el espejo. Un espejo como el de la entrada. Vale. A ver, aquí arriba. Mira. Allí brilla algo. Claro, es que esta zona yo creo que pasamos de largo y no llegamos a explorarla. Vale. Pues mira, vamos a hacerlo ahora. Vamos a empezar por aquí, porque he visto que brillaba un objeto ahí al fondo. A ver. Otra puerta de estas, tapiada. Hay un libro viejo de papel de arroz sobre el suelo. Está escrito a carboncillo. Nota de la investigación. La leyenda de los espejos sagrados, los espejos de los 5 dioses. Los espejos sagrados guardados en 5 santuarios. Bueno, he dicho santuario, pero lo he leído mal. En realidad pone santiario, pero será santuario, imagino, de la región. Se conocen como los espejos de los 5 dioses. Cuenta la leyenda que, antes de abandonar esta tierra, 5 dioses crearon los espejos con el fin de proteger la aldea. Algunas leyendas mencionan otro espejo. Según la historia, los 5 espejos se utilizaron conjuntamente en un ritual para ahuyentar un enorme desastre.
Lo que no se sabe es si se trataba o no del infortunio. Se desconoce si el ritual antes mencionado está relacionado en modo alguno, igual otro fallo, en modo alguno, será en modo alguno, con el que realizó la familia Imuro. Aunque hay una correlación en cuanto a los espejos. O sea que la familia Imuro realizó un ritual. No obstante, no se ha confirmado la verdadera existencia del legendario espejo sagrado, un espejo entero, y no se sabe en qué se basa la leyenda. Muy bien. A ver esta puerta. Está cerrada con clavos, no puedo abrirla. Estupendo. Vámonos. Queda por aquí por explorar. Ahí brilla algo, mira. ¿Qué es? Recorte de prensa. La niña que fue encontrada 3 días después de su misteriosa desaparición ha sido adoptada. El señor Inasaki, buen amigo de Ryozo Munakata, también desaparecido, adoptará a la niña. Los padres de la niña siguen desaparecidos incluso después de su regreso, por lo que la policía buscaba un hogar de acogida o una familia adoptiva. La niña no recuerda nada desde que desapareció y los otros 3 niños siguen en paradero desconocido. Vale, y esta trampilla o puerta pequeña, ¿qué dice? Hay una pequeña puerta, pero está cerrada con clavos. La pregunta es, ¿conseguiremos un martillo que nos permita quitar todos los clavos y poder abrir las puertas que están cerradas con clavos? Nah. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vamos a ver si puedo bajar rápidamente. ¿Me cogerá bajando escalera? No. Vale, era por aquí, ¿no? A ver si la puedo dar el esquinazo y me ahorro munición. Parece ser que sí. Ahora la cosa está en a ver si me sigue. Si me sigue, aquí la puedo. No, no me sigue. Bueno, buena señal. Hemos ahorrado algo de munición. A ver, nuestro objetivo sigue siendo ir al patio de los farolillos, ¿verdad? Tenemos un mechero. Era por aquí, por esta puerta. Era aquí, que me acuerdo que había niebla. Sí. Vale. Había un farolillo que estaba apagado. Este de aquí. Mira, ahí brilla algo. ¿Qué es eso? Espejo de piedra. Vale, bueno, pues acordarnos que tenemos uno aquí, ¿vale? Esta es la única farola del jardín que no está encendida. ¿Deseas utilizar el mechero? ¿Veis? Hay algo dentro de la parte superior de la farola del jardín. Grabado negro. Vale. Ya sabéis lo que tenemos que hacer con esto, ¿no? Ponerlo en la entrada del templo. La puerta esa, con el símbolo. Sí. Mira, pentagonal, como he comentado antes. Vale. Aquí brilla algo. A ver. Vale, tengo ahí otro espejo de reserva por si me quitan el que llevo. Y creo que tengo otro también donde vi otro yo también. Uf, no me acuerdo. Claro, como te los vas dejando sin querer por ahí. Bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde han ido esos niños? Bueno, tenemos que volver a pasar por donde estaba nuestra amiga el espíritu que le hemos hecho la 13-14, ¿eh? Así que mucho ojo. Vamos por aquí. Eso es. A ver, creo que era esta habitación, ¿no? Vamos a dar la caña porque si tenemos que pasar más veces por aquí, se va a poner borrica. Yo voy a intentar pasar corriendo. Si me sale, pues ya me apañaré. Ahora la cosa está tranquila. Bah, pues ahí se queda. No ha salido. Por cierto, aquí vamos a mirar bien. Porque hay una zona donde me está vibrando el mando cuando paso. A ver. Nada por ahí. ¿Dónde era? He pasado antes. Uf, aquí va a ser muy complicado batirla. A ver si puedo pasar corriendo sin que me coja. Pasa, 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 pasa. Vale, vale. Eso es. Quédate ahí atrás. Perfecto.
Pero pasa, no te atasques. Abre la puerta. Métete. ¿Me ha tocado? Sí, pero vale. Una caricia. ¿Sigue? ¿Sigue detrás? Sí, sigue detrás, ¿no? Vale. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo creo que la vamos a poder dejar atrás. Yo creo que se ha quedado muy atrás, ya no nos coge. Vale. Fuera. Mira, por ahí la veo rondando. Vale, paso por ella. Eso es, tú vete para donde tenemos que ir y déjate de leches. Venga, abre ahí. Aquí ya no nos sigue, se ha ido la música. Vale. Bueno, lo bueno es que los fantasmas realmente los puedes evitar, ¿eh? O sea. A ver. ¿Qué era eso? ¿Un cuervo? A ver, ¿qué están mirando? ¿Está mirando algo que está volando por aquí? Parecía un cuervo o algo así. Bueno. Tenemos la piedra esa con forma de pentágono. Se supone que se puede colocar aquí. Vale. Dice, ha funcionado. Tal vez deberían hacer coincidir los grabados con los caracteres. A ver. Ah, vale, esto hay que ir moviendo para que cada piedra esté al lado de cada símbolo. Vale. Puedo mover esa ahí. A ver. Es ahí. No sucede nada. Vale. Vamos a ver. Podemos mover. Es ahí. Correcto. Ahora. Es ahí. Ahora. Vale, no me deja mover más que estos dos movimientos. Bueno, puedo mover esa ahí. Ahora es ahí. Un grabado negro insertado. Correcto. Vale, ¿qué tenemos ahí? Ahí algo que brilla. Y una mancha enorme de sangre que por supuesto no voy a tocar, por lo que pueda pasar. Un espejo roto. Ahí brilla algo. A ver, parece que me tengo que poner aquí. Hay una cinta en el pedestal. Cinta azul 2. Hay cuatro estatuas de Buda. Hablaba de una estatua perdida o algo así. Una especie de pedestal ante el pequeño santuario. Es la última doncella, Kiri. Vamos a escuchar la cinta, a ver, antes de nada. Cinta azul 2 era, ¿no? ¿Es ella la responsable de este desastre? Todas esas muertes anteriores, Koji, Tomoe, todos. ¿Soy yo el próximo? El ritual de la doncella al santuario de la soga, como cuenta la leyenda. Ambos brazos, las piernas y el cuello. Se dice que una vez marcados los cinco, la maldición está completa. En mi foto están empezando a aparecer sogas. No me queda mucho tiempo. Curioso. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí va! Hombre crucificado. ¿Qué demonios es eso? Parece que estamos ante un nuevo fantasma, ¿no? Pero puedo. Parece que puedo salir y dejarle atrás. A ver. Yo quiero ver si viene. A ver.
No sé si le he dado. Ahí le he enchufado, pero bien. Anda, que ha fallado, torero. Venga, ahí le tenemos de frente. ¿Dónde está? Tontería hecho, qué tontería hecho. Espérate, vamos a movernos un poco más. Ahí. Vale, ahora se ha tirado, le tengo atrás. Vamos a ver si no lo podemos llevar para acá, porque en las escaleras parece que tontea un poco. A ver. A ver. Ahí lo hemos metido bien, 110 de daño. Tiene mucha vida, ¿eh? Vamos a ver qué hace. Mira, las escaleras se queda tontado, genial, ¿eh? Pues... Venga, acércate un poquito más, que te meta de cerca al crítico. ¡Ay, va! ¡Que me ha dejado curas! Ahora sí que tenemos un problema. Ahora sí que tenemos un problema. Porque no veo nada, tío. Vale. O sea, que este tío te deja a oscuras. Claro, si a oscuras ya sabéis. Con una cámara hay que tirar de flash, ¿no? Mal asunto. ¿Dónde está? Yo no sé de dónde está, la verdad. ¿Por dónde? ¿Viene por ahí? Sí. Vamos a ver si se acerca y le puedo pegar un disparo cero de esos. Genial. Hemos quitado por lo menos una tenita. Venga, ahora, que se está retorciendo. ¿Dónde estás? Te muevas. Mierda. Aparece por el suelo, increíble, tío. A ver. Cuidado, que lo tengo detrás. Esto es lo que hacen, es desaparecer y aparecer en justo detrás. Es lo que hacen, realmente, ese es su patrón. Vamos, apunta. Apunta, apunta. Ya me ha dejado oscuras otra vez. Genial, pues no veo nada. Claro, si es que no veo nada, tío. Mira, me ha hecho gastar el espejo el sinvergüenza. Muévete. Cuidado que le tenemos ahí. Date la vuelta. Eso es. Vamos, que está ya tiritando. Ya me ha dejado oscuras. Pues venga, para acá. Bajando las escaleras, alejándonos. Eso, ya hay luz. Vale. Bueno, por lo menos se ve un poco. Venga, aquí ya le tenemos. No queda nada. Ahora, hace puñetas. En la foto se ve la puerta de Sinto. ¿Qué puede haber en la puerta de Sinto? Si es la puerta esa de entrada al templo que he dicho antes, ¿no? Matar fantasma da puntos, ¿eh? Para mejorar las habilidades, ¿eh? La última estatua de Buda está en la puerta de Sinto. La puerta de Sinto. La puerta de Sinto es esto, ¿no? Hay una puerta oculta en la base de la puerta Sinto. Algo de esto. Buda decapitado. Le falta la cabeza y está pintada de rojo, como si fuera sangre. Bueno. Hay algo escrito en el papel con el que estaba envuelta la estatua de Buda. Los cinco Budas. Entierra el espíritu de la doncella de la soga. Coloca los cinco Budas con sus extremidades dañadas. Hay un cuaderno en la escalera. Casi todas las páginas están arrancadas. Línea de cuaderno negro. Estoy a punto de ir al santuario de la mansión y muro donde dicen que se guarda una parte del verdadero espejo sagrado. La maldición ya ha marcado a mis cuatro miembros. No hay forma de escapar. Ahora lo único que puedo hacer es intentar volver a sellar la puerta del infierno. Es mi última esperanza. Ya he encontrado cuatro estatuas de Budas. Necesito encontrar una parte del espejo. También he dado con un viejo documento que habla de dónde se encuentra la quinta estatua, que ya la hemos encontrado nosotros. Observa al Buda en la base de la gran puerta para que las almas de las desgraciadas doncellas puedan alcanzar los cielos. Si todo sale bien, nadie tendrá que leer estas notas y las podré emplear en mi próximo libro. En el epílogo daré las gracias a mi ayudante y compañera Tomoe Hirasaka.
Si no hubiera sido por los documentos que ella me dejó, no habría podido completar mi obra definitiva. Si no regreso, darle un entierro decente. Firmado, Yunsei Takamine, 15 de septiembre. Vale. Aquí ya cogimos todo, ¿no? Estoy sin espejo, ¿eh? Vamos a colocar la estatua de Buda aquí, que es la que faltaba. Una fila de cuatro Budas. En el centro queda espacio para otro. ¿Deseas colocar aquí el Buda con la cabeza estropeada? Sí. Coloco la estatua de Buda sin cabeza entre las otras cuatro estatuas. El pedestal se abrió y dejó al descubierto una rejilla con agujero de 3x3. A ver, ahí hay que hacer una fotillo, ¿no? Aparece una fila de estatuas de Buda sobre la fila de orificios del pedestal. Vale, o sea que hay que colocarlos, ¿no? Formando una C invertida. A ver. Vale. Con la mano izquierda estropeada. Vale. Era en forma de C, ¿no? Y son 5. Vale. Mano izquierda estropeada. Pues la vamos a poner a la derecha. La estatua de Buda con el pie izquierdo estropeado. A ver ahí. Ahora reviso la foto, voy a intentar hacerlo así. Con la cabeza estropeada. Pie derecho, ahí. Y esta, ahí. ¿Correcto? No está bien colocado. Vale, espera. Vamos a echar un vistazo a la foto que hemos hecho. A ver. Vale. La que no, claro, es que no están ni bien colocadas en las posiciones. Son 3 al fondo y 2 al frente. Y la primera de la izquierda tiene el brazo suyo izquierdo roto. Y la segunda tiene el brazo suyo derecho roto. Vale, de tal forma. O es el pie, no lo sé. Bueno, vamos a probar. Vamos a ver. Brazo izquierdo roto. Esa es ahí, segura. La otra es pie derecho. Ahí, correcto. Ahora, con la mano izquierda. Vamos a ver si es ahí. Y la que queda. A ver ahí. No, vale. No están bien colocadas. Vamos a entrar de nuevo. Es que no he hecho bien la foto. Espérate. Vamos a salir de dudas y voy a hacer la foto como Dios manda. Que es lo que tengo que hacer. Vale. Claro, es que no son. A ver, es que no se ve muy bien. Por la pixelación del. Vamos a entrar un momento en el menú. A ver, foto. Vale. Y esto no deja hacer zoom, ¿no? Mira, parece que la que está a la izquierda tiene el pie derecho roto. Vale, voy a probar eso. Vamos a ver. Pie derecho roto. Ahí. No. Retroceder uno. Eso es. Esa, ahí. Y luego, si va simétrico a como están, esta debería estar ahí. Y esa la que queda ahí atrás. Ahora. Vale. Se ha abierto algo. Thank you.
Vale, parece que hay que moverse. Me puedo pirar. Se da por el poder de un fantasma. Al demonio, segunda noche. Sí, bueno, esto está como dividido por capítulos, por lo que veo. Parece que hemos superado el primero. That mirror. Give it back. Vale. Ahí veo que está brillando algo y también veo un sitio para echar una fotito. En la foto sale un pergamino, parece que es una imagen de la trapa demonio. Curioso. Caja con película en el estante, de tipo 14. Muy bien. Y ahí brilla algo. Hay varios trozos de papel sobre el suelo, parece parte de un cuaderno. Las anotaciones de Mafuyu, que por cierto, en el primer capítulo dije que si su hermano se llamaba Imaru, no, no, se llama Mafuyu. Imaru es... No, Imaru o Shimuro, bueno, es la mansión o la zona donde está la mansión. Es Mafuyu el nombre del hermano. Debo de haberme desmayado. Me temo que ya es demasiado tarde para ayudar a Takamine. Ojalá hubiera venido antes. Los espíritus de esta mansión son muy poderosos. La fuerza que se esconde tras la maldición debe estar... Ahí faltaría un en alguna parte. Y voy a empezar a buscarlo ahora mismo. Muy bien. Estupendo. Vale. Mira, aquí brilla algo. ¿Qué es eso que se ha caído? Algo bien. Piedra espiritual. Vale. Otra vez la muñeca esta. El pelo de la muñeca es tan largo que no se le ve la cara. Vale, no hay nada más, ¿no? Para coger aquí. No, venga, salgamos fuera. Vamos a ver. Salimos otra vez. Cuidado. Ven a buscar, me dice. Ido por aquí, ¿verdad? Vale, genial. ¿Viene? Sí. Vamos a enchufarla. Mira, despacio, despacio. Se ha ido. Por no dispararla. Cuidado que la tengo detrás. Pero muy lenta, ¿eh? Muy lenta esta de los brazos. Que hay veces que si... Cuidado. Hay veces que si espero a que se acerquen más, se me echan encima. Pegan como una especie de salto para adelante. ¿Y ahí por qué demonios no le he dado? Si le tenía que haber dado, tío. Venga. Vamos. Toma, estacazo. Hemos quitado el fantasma este en medio. Vale, ven a buscar, me ha dicho. ¿A dónde? Eso sigue en rojo, esa puerta. Vamos a ver si la puedo abrir. Ahora, por casualidad.
Porque esa puerta... Mira. Ahí brillaba algo en el suelo. Película 37. Esta puerta tiene otro símbolo de estos también. A ver. Finalmente cerrada. Vale. Y ahí brilla algo. A ver. Piedra espiritual. Vale. ¿Cuántas tengo ya, por cierto? Tengo 11. Funciones extra. 16.000. Todavía no puedo coger ninguna función extra. Pero sí puedo mejorar las básicas. Para capturar fantasmas. La velocidad de tiempo de carga del poder místico. Esto yo creo que es casi mejor, ¿eh? Vamos a aumentarle. Ahí, eso es. Vamos a ver. Otra vez. No me da tiempo. Mi hija solo jugaba a la trampa demonio. Bueno, vamos por aquí, a ver. Aquí es que quiero venir de todas todas, porque no sé si acordáis que cuando tuvimos el enfrentamiento, de hecho en el inventario me tiene que aparecer como que no tengo ningún espejo, efectivamente. Voy a aprovechar, voy a coger el que está aquí. Que estaba por aquí. Mira, antes estaba roto y se puede cruzar. Y no me digas que no me deja coger... ¡Qué puñeta, tío! A ver, ahí brilla algo. Ahí me suena. Agua sagrada. Sí, pero yo lo que quiero es el espejo, que ya no está. No me digas. ¡Qué leche! ¡Qué leche, tío! Vale, ahora se puede cruzar. Muy bien, pero no quiero cruzarlo. Pues me acaban de volar un espejito de esos que me viene de muerte. Por si me tumban. Bueno, pues a ver, desde este punto, amigos, lo mejor que podemos hacer es despedir el capítulo ya. Y yo voy a ir a guardar la partida ahí, a ese punto, ¿vale? Sí, porque me queda más cerca que este, aunque en este no sé si por aquí había algún objeto, algún espejo para coger. En la puerta del templo había uno. Bueno, tal caso. Voy a despedir el capítulo aquí en este punto. Ya guardo yo la partida ahora fuera de cámara. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo, ya sabéis. Nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este Project Zero para PlayStation 2. Cuidaos.